Ejercicio número uno. Tenemos un trapecio del que sabemos que la base mayor mide 20 y la base menor mide 14 y que el lado oblicuo mide 10, por ejemplo. Y nos piden el área, ¿vale? Para calcular el área, el área del trapecio, ¿te sabes la fórmula del área? Pues venla apuntando que te la tienes que aprender para mañana. Base mayor más base menor por altura partido 2. Entonces tenemos la base mayor y la base menor, pero lo que no tenemos es la altura. ¿Podemos sacar la altura o no? ¿Cómo? Pues si esto mide 20, esto mide 14, entre este trozo y este trozo tienen que medir 6, así que cada trozo de estos tiene que medir 3. ¿Vale? Ahora me cojo y hago este triángulo rectángulo y tengo que calcular esto. Lo voy a llamar X. ¿Vale? Me piden un cateto. Hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Me queda que 100 es X cuadrado más 9. 9 pasa restando y de aquí X cuadrado sería 91. Con lo cual X es la raíz de 91, que es 9,54. Y ahora que sé la altura, puedo calcular el área. El área es base mayor, 20, más base menor, 14, por altura, 9,54, partido 2. Y eso da 162,17 unidades cuadradas. Vamos a suponer que fueran centímetros. ¿Vale? Es una aplicación del teorema de Pitágoras.